la ruta espectacular, senderos mágicos, se podría decir. Una ruta difícil. Tuve la fortuna de ver hasta dos pudús y en ese momento entendí que no había lugar que valiera. La carrera es hermosa. Uno está todo el rato como una cabra chica ahí en el barro, pasas por el río, después tienes que trepar una colina, ¿no? Espectacular. Agradecerle a todos los amigos que se hicieron presentes, que fueron más de 120 corredores que tuvimos hoy. Ese es nuestro gran desafío, seguir fomentando el deporte y situar a Camagüeto Trail Dalcahue como uno de los mejores eventos deportivos de este tipo, no solamente en el sur de Chile, sino en todo el país. Trail, ¿cierto? De Trail Camagüeto. Hola, mi nombre es Sebastián Villaneri, vengo de la comuna de Gualeihue, Hornopirén. Bueno, aquí en los senderos de Carihueco obtuve el primer lugar en la distancia de 48 kilómetros. El marcaje de la ruta estuvo espectacular, se puede decir. Los paisajes muy bonitos. Como para volver a venir, a participar. Mi nombre es Mauricio Torres, competí en los 48K, segundo en la general, una ruta difícil ya, pero también muy atractiva. Mucha cabeza, ya pasar por el río dos veces fue muy complicado, había que trepar con cuerda, los lugares son preciosos, así que recomiendo totalmente la carrera. Ricardo Gómez Caro, vengo de Santiago a correr esta carrera. Logré el tercer lugar general y bueno, tengo 30 años. La verdad es que es una carrera increíble, ¿no? Es una carrera en la que el crono no vale, porque en realidad uno debe desplegar todos los sentidos en empaparse en la naturaleza. Tuve la fortuna de ver hasta dos pudús y en ese momento entendí que no había lugar que valiera. Así que a todo aquel que quiera correrlo, venga, más que a correr, venga a disfrutar de la naturaleza. Una carrera increíble, el clima se manifiesta también haciendo lo suyo. Toca cruzar ríos más arriba de la cintura, toca trepar por árboles, toca enterrarse, toca de todo. Así que una gran carrera acá, Camagüeto. Hola, soy Fernanda, vengo de Santiago. Hicimos calzar específicamente las vacaciones para poder venir a esta carrera y definitivamente lo valió. La carrera es hermosa, uno está todo el rato como una cabra chica ahí en el barro, pasas por el río, después tienes que trepar una colina, ¿no? Espectacular. Yo corro hace harto tiempo distancias de trail y dentro de todas las carreras yo creo que esta es una de las más de aventura extrema, muy entretenida. Yo lo pasé genial las dos vueltas y espectacular. Volvería a venir mil veces y, bueno, otra cosa importante es que se nota mucho el cariño que le ponen. Me vine al final con dos cabros que son de la organización, el resto que está, el staff que está en los puntos, se pasó, o sea, aguantando el frío, igual ahí te daban el aliento, ¿no? Espectacular la carrera, en general espectacular. De todas maneras, la recomiendo para todos los que quieran. Vale los 1000 kilómetros o los 2000 o todo lo que sea que tenga que llegar, pero definitivamente lo vale. Excelente. Los del Trail Camagüeto son nuestros amigos, así que todo bien, excelente la ruta, o sea, fue diferente a la del año pasado, pero todo muy bien. ¿A ti te gustó? Sí, mucha lluvia, todo bien. Hola, mi nombre es Carolina Guzmán,
Soy de Puerto Ara, del Club TRS. Vine a competir en la categoría de 30-40, en los 48K. Es una carrera súper linda, el tema de los ríos, los valles, todo eso. Pero felicitaciones al club, a las personas que hacen esto, al alcalde, a las personas acá de Dalcahue, porque la comida estaba exquisita, el cordero, todo eso. Bueno, mi nombre es Richard Urra, coordinador, ¿no es cierto?, y parte del directorio de esta carrera. En realidad estoy muy feliz, muy contento, se vio un tremendo desplazamiento, ¿no es cierto?, en ruta. Agradecerlo a los amigos que hicieron el tema de seguridad, a los amigos que hicieron el tema de fotografía, la verdad las cosas que fue mucha gente la que estuvo desplegada, ¿no es cierto?, en la ruta. Fueron 48 kilómetros, los cuales estuvieron llenos de adrenalina, mucho río, mucha agua, mucho barro, bosque. La verdad las cosas que pudimos mostrar, ¿no es cierto?, lo que somos nosotros acá en la isla, nuestros lugares donde nosotros entrenamos, donde practicamos el día a día. Muchas gracias a todos, ¿no es cierto?, por participar y desde ya, ¿no es cierto?, invitarlos para que sigan creyendo en nosotros y tal vez, ¿no es cierto?, más adelante hagamos una nueva edición. Muchas gracias de parte de todo el equipo de Camagüeto Ultra Trail del Cabo.